Hola, hola, feliz año, mi gente linda, la mejor energía y buena vibra para todos ustedes. Y qué mejor manera para retomar mis reportajes en este 2021 que con una película que llegó en un momento perfecto, con enseñanzas en estos momentos tan difíciles. Para muchos, Soul es la mejor película de Pixar hasta la fecha. En su mayoría el público la ama, pero más que decir es bonita, fabulosa, perfecta, como ustedes quieran describirla, hay que traerla a la realidad y aplicar las lindas enseñanzas que nos deja y no dejarla solamente en una película. Soul nos invita a replantearnos en la forma de valorar la vida sin complicarnos tanto, que es lo que normalmente nos pasa al sentirnos frustrados por no lograr nuestros propósitos. Ser feliz o ser exitoso va mucho más allá de eso. Debemos disfrutar el ahora y valorar hasta los momentos más simples. ¿A ustedes cuál fue la enseñanza más linda, lo que los marcó y por qué les gustó esta película? Así que cuéntenme en los comentarios, me va a encantar saber. En este video te contaré varias curiosidades sobre su creación como de la producción, las cuales son bastante interesantes. Así que no se vayan, mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. ¡Vamos! Dirigida por Pete Docter, el exitoso director que creó Up en 2009 e Intensamente en 2015, otras grandes joyas del cine, las cuales ganaron Oscar a Mejor Película Animada. ¿Será que Pete repetirá en este 2021? ¿Ustedes qué opinan? La curiosidad en la que surgió este tema nació luego de que Pete observara a sus hijos desde bebés, ya que tenían su propia personalidad y en cada uno era muy diferente. A él se le ocurrió la idea de realizar esta película tras reflexionar acerca de los orígenes de la personalidad de los humanos, su destino, buscar quiénes somos más allá de nuestra vida terrenal y cuáles son esas cosas que realmente son valiosas para nosotros y que nos hace invertir el tiempo mientras estamos en la Tierra. Los creadores afirmaron que volvieron a ver clásicos del cine para encontrar esa inspiración, como le sucedió con Qué bello es vivir de Frank Capra de 1946, aquella película que gira en torno a un gran escándalo en el que el protagonista decide suicidarse, pero cuando está a punto de hacerlo ocurre algo extraordinario. Soul significa alma, pero también fue elegido este nombre haciendo referencia al género de la música soul, que tiene origen en la música afroamericana. Originalmente la protagonista de la historia iba a ser 22 y la película iba a contar la historia de ella solamente en el mundo de las almas, ya que no le gustaba la vida de la tierra, pero finalmente decidieron cambiar los planes y poner a Joe como protagonista para mostrarle las cosas buenas de la vida en la tierra. Eligieron que el protagonista fuera un músico porque es una de las carreras más fáciles para representar la pasión. El primer ensayo fue con un científico, pero lo sintieron un poco forzado. Y el jazz es esa elección perfecta porque genera una magia particular cuando los músicos la tocan y nosotros cuando la escuchamos. Joe Gardner, por ello, es el primer protagonista negro en la historia de las películas de Pixar y por lo mismo buscar no caer en los estereotipos de las animaciones que ya habían realizado, como de lo que ya nosotros encontramos en el mercado, en donde muchas son hasta racistas. Y decidieron el color de su piel para dar homenaje a los orígenes del género, porque el jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. Para darle ese toque más realista posible, Pete buscó a Kim Powers para codirigirla, quien tomó varios aspectos de su vida. La escena, por ejemplo, de la peluquería, que es una de las mejores, no estaba planeada y él fue quien la sugirió. Powers es también el primer director afroamericano en trabajar en Pixar. Además, contrataron a varios artistas para retratar con precisión la cultura afroamericana. Jamie Foxx fue el encargado de darle la voz a Joe porque para el director era muy importante que un músico lo interpretara y él era el candidato perfecto por su manera de transmitirnos la música tanto en su vida como en la actuación.
Fox se hizo muy conocido por su interpretación de Ray Charles en la película biográfica de Ray en 2004, ¿Quién es el padre del sol? Interpretación con la que ganó un premio Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores como Mejor Actor, siendo uno de los pocos actores negros en ganar los premios principales en la industria cinematográfica. Diseñar el estilo de las almas fue lo más difícil para los animadores. Tomaron la decisión de basarse en algunos religiosos y en otras culturas que son muy espirituales. La película estaba programada para estrenarse en junio de 2020, pero debido a la pandemia optaron por lanzarla en la plataforma de Disney Plus. Es el primer largometraje de Disney Pixar que no se estrena en los cines desde que existe la productora, con excepción de algunos países que no cuentan aún con esta plataforma, pero sí con las salas de cine abiertas. Razón por la cual no quitaron la escena en la que Jerry al final nos da esa despedida de que ya se acabó la película y que nos podemos ir a nuestras casas. En la película 22 recibe este nombre porque es el número que le corresponde desde su creación, es decir, que fue el alma número 22 creada en la historia. Pero además, un dato bastante interesante es que es el número de las películas que habían sido realizadas por Pixar, así que Soul es la número 23. Los mentores históricos que tuvo 22 mencionados como Abraham Lincoln, la Madre Teresa de Calcuta, Mohammed Ali y María Antonieta son tan solo algunos, porque en las etiquetas que aparecen en el muro podemos apreciar más personalidades ya fallecidas como Michael Jackson, Prince, Martin Luther King, Steve Jobs, Aretha Franklin, Nelson Mandela, Picasso y artistas de Disney y Marvel como Joe Ruff, que trabajó como animador y actor de doblaje en Pixar, y el grandioso Jack Kirby. Junto a Stan Lee creó durante los años 60 los Cuatro Fantásticos, Thor, los Vengadores y hasta los X-Men. Como es habitual en las películas de Pixar, resaltar varios guiños y referencias de sus anteriores películas. Por ejemplo, en el Salón del Todo está lleno de Easter eggs de otras películas de Pixar, como la icónica camioneta del Pixar Planeta de Toy Story, el templo azteca que apareció en Coco en el mundo de los muertos, la Luxor Jr. aparece interactuando con una de las almas nuevas y la enorme piedra que apareció en Cars, el monorriel de Los Increíbles, y no podía faltar la pelota Luxo que ha aparecido en varias películas haciendo su cameo. También hay un guiño a Intensamente con la pizza de brócoli en esta escena. ¿Ustedes se dieron cuenta de estos guiños? La chistosa escena en la que el gato lleva su trozo de pizza y se encuentra con una rata también llevándose la suya es una referencia a aquel video que se volvió viral por allá en 2015, cuando una rata arrastraba una pizza por las escaleras del metro de Nueva York. ¿Qué tal les ha parecido este top? ¿Cuál o cuáles les gustó más? ¿Cuáles no sabían? O quizás si ustedes saben alguna adicional, pues háganmelo saber. Bueno, hasta aquí ha sido esto lo que no habías visto de Soul, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video, se vienen unos bastante interesantes. Si quieren seguirme en todas las redes sociales, me encuentran como @maritzaarizaperiodista. Así que les mando un besote súper grande, un abrazo enorme y estamos en contacto. Bye, bye.